Este cuarto congreso latinoamericano que se realizó en la ciudad de Montevideo, Uruguay, es continuidad del primer congreso latinoamericano que se realizó acá en Posadas Misiones hace 3 años, donde ya tiene continuidad en Rosario, se hizo el segundo, en Costa Rica el año pasado, este año se hizo en Montevideo, Uruguay, el año que viene se va a hacer en Perú y va teniendo continuidad en Latinoamérica. Esto es muy bueno porque la Federación Inmobiliaria República Argentina ya hace 4 años que venimos trabajando a nivel nacional, donde se formaron distintas comisiones, y entre ellas la Comisión Jóvenes, para formar futuros dirigentes de las distintas entidades nacionales, de Cámara o Colegio. Entonces, los jóvenes representantes de Argentina estuvieron en la Comisión Directiva de SILA, de la Confederación Inmobiliaria de Latinoamérica, donde fueron invitados, ¿no es cierto?, en Chicago, el año antepasado, a un congreso, donde lo vieron muy bien a nivel latino y a nivel de Estados Unidos, ¿no es cierto?, la integración de los jóvenes en la parte dirigencial. A partir de hace 3 años, ¿no es cierto?, los chicos jóvenes que están en la Federación Inmobiliaria vienen trabajando para firmar este acuerdo que se llevó a cabo ahora en Uruguay, Montevideo, en el Congreso Latinoamericano, donde vinieron los representantes de Virginia, ¿no es cierto?, un trabajo que se viene realizando ya, te digo, 3 años, esto es mérito de los jóvenes, este intercambio, este acuerdo internacional entre la Federación Inmobiliaria de la República Argentina y NAR, Virginia. Entonces, es un mérito que hay que dejarle bien claro, ¿no es cierto?, que un trabajo de dirigentes jóvenes que están a la altura de se están preparando para suceder a cualquier dirigente nacional. Este convenio, como usted lo dice, ¿no es cierto?, aparte de intercambiar experiencias del corretaje inmobiliario, también va a haber interacciones comerciales, ¿no es cierto?, entre poder nosotros ofrecer inmuebles en Virginia, como ellos poder también ofrecer inmuebles que tengamos nosotros en Argentina, y en particular Misiones, que al venir, porque también le invitamos nosotros a Virginia para que venga a este congreso que vamos a hacer nosotros el 26 y 27 de septiembre, donde quedaron muy entusiasmados, y va a venir una comisión de Virginia, del Real Estate, a ver Misiones, porque tiene intenciones de hacer inversiones en Misiones. O sea, lo importante que le dijimos es que Argentina, y en particular Misiones, ¿no es cierto?, está en un precio ideal, porque como se maneja en moneda extranjera en el exterior y nosotros tenemos especificado, hoy es muy apetecible, ¿no es cierto?, para la inversión, donde le da una rentabilidad mejor que tenerlo, porque encima bajan las tasas en Estados Unidos, que bajaron del 3 a 2,75, 2,5 anual. Hoy la rentabilidad en inversiones inmobiliarias mejor en Argentina, y en particular como no vender Misiones. Digamos que para ellos, para nosotros también es una oportunidad de aprendizaje, digamos, de intercambio de experiencias, como hablamos, pero también es una oportunidad comercial que ellos van a poder invertir entonces aquí en Posadas, y ya les han dicho interés en algún sector en especial, han manifestado. Ellos en principio sí manifestaron quieren conocer la provincia, porque quieren traer, ver qué ofrecer a sus inversores, ¿no es cierto?, en Virginia. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es una guía de turismo, ¿no es cierto?, le vamos a hacer recorrer la Ruta 14, Catarata, que va a ser la frutilla, ¿no es cierto?, del postre, pero bueno, nosotros le vamos a mostrar las virtudes que tiene Misiones y por qué invertir en Misiones, ya que se está poniendo en una 7 maravillas del mundo, y bueno, el gobierno provincial, que está trabajando mucho con los acuerdos de las aerolíneas que se están viniendo a Misiones, o sea, bueno, entonces todo eso ayuda también, ¿no es cierto?, a las inversiones. A veces tiene el concepto de que inversión inmobiliaria está más relacionado a viviendas, pero en este caso podemos ver que hay una diversidad, me imagino que también por el sector turístico allí, quizá hotelería y otro tipo de obras. Exactamente, se pueden hacer lodge, ¿no es cierto?, hotelería, o sea, al dar fuente de trabajo, al mover la construcción, o sea, al moverse la construcción en un edificio o lo que sea hotelería, y se van a mover muchas áreas, porque la construcción mueve un montón de sectores, ¿no es cierto?, que eso va a mover la economía regional. Es un gana-gana, nosotros ganamos experiencia y ganamos también en puestos de trabajo, y ellos también ganan inversión.
Exactamente, y este momento es importante, ¿no es cierto?, para el corredor inmobiliario, ¿no es cierto?, que poder, ellos van a venir a interactuar con nosotros, donde van a estar una semana interactuando, intercambiando experiencias, conociendo nuestras idiosincrasias, ¿no es cierto?, los lugares turísticos, estar en el Congreso. Entonces van a estar trabajando y compartiendo el día a día con el corredor inmobiliario de Misiones. O sea, creo que va a ser una buena experiencia, ¿no es cierto?, esta relación, tema de trabajo mancomunado con esta gente de Virginia. Y también en el Congreso fueron muy, con mucha ganas de venir colegas, ¿no es cierto?, de Ecuador, de Perú, bueno, Paraguay, Brasil también, donde hay una sinergia para venir a este Congreso latinoamericano, que no es solo inmobiliario, ¿no es cierto? Si bien hay puntos que son inmobiliarios, pero esto está abierto a toda la ciudadanía, ¿no es cierto?, a todas las áreas, porque el Congreso, ¿qué tiene de bueno? Que el Congreso va a trabajar, ¿no es cierto?, en la interacción profesional, donde todas las profesiones, porque el corredor inmobiliario es un desarrollador. Para cuando uno hace un desarrollo de un barrio cerrado, de un edificio, un club de campo, necesitamos de todos los actores. Los actores que son los asesoramientos profesionales de los arquitectos, ingenieros, agrimensores, lo que sea la parte notarial, del escribano, del abogado, porque cada profesión es muy importante, como así también que el marketing que te puede ayudar a hacer estudio de mercado, la difusión, ¿no es cierto?, el diseñador gráfico, lo que sea tema seguro. O sea, el corredor inmobiliario es tan importante, ¿no es cierto?, para hacer un desarrollo, como es tan importante todas las otras profesiones, porque cada uno aportando, ¿no es cierto?, su granito de arena, ¿no es cierto?, sale un buen proyecto. Y que, ¿cuál es el beneficio? Que el cliente inversor, ¿no es cierto?, compre un inmueble o el desarrollo confiable en que está bien asesorado por un grupo de personas, de profesionales.